El presbítero Jairo Portala, perteneciente a la diócesis de Barranco Bermeja, sufrió una recaída en el mes de septiembre, durando 36 días en UCI a causa del mortal virus COVID-19. Hoy su familia agradece a Dios y a la comunidad por las oraciones elevadas en favor de su salud. El padre Jairo se muestra en cámaras quebrantado y sin voz, pidiendo la solidaridad de las familias barranqueñas para ayudar en su tratamiento y su recuperación de su estado de salud. Queremos hacer este video con tres intenciones. La primera es agradecerles de una u otra manera todas las oraciones, todos los apoyos morales y emocionales que hemos recibido de parte de ustedes durante todo este tiempo, donde empezamos esta situación difícil que hemos vivido en nuestra familia. También les queremos contar cómo se ha dado toda esta situación con el gordo y su evolución. El gordo, una vez fue diagnosticado paciente COVID, él duró 35 días en UCI, ¿sí?, entubado. Él salió 2 semanas a piso y hace 3 semanas estamos en casa. Él sale de la clínica con traqueostomía, con sonda de alimentación y con oxígeno. También perdió la movilidad total de su cuerpo, en especial del brazo derecho. Personas que quieran ayudarnos, le vamos a dejar aquí el número de cuenta Bancolombia para que lo puedan hacer. Pues queremos ayudarnos o quieren ayudarlo a él, ¿sí? Nosotros solamente somos unos intermediarios. Los barranqueños de buen corazón que pueden apostarle a esta causa que vive hoy el padre Jairo pueden comunicarse a los números 312-478-5855 o al número de cuenta de ahorro Bancolombia 4969001996.